40 anys que la regió amazònica de l'Equador va començar a accelerar-se la destrucció ecològica i cultural. Les concessions, sobretot petroleres, han deixat sense selva tropical i sense els seus pobladors ancestrals la província de Napo. Aquest model d'explotació dels recursos naturals ja té conseqüències molt greus a la província de Pastaza, al sud de la de Napo. Els indígenes dels rius Pastaza i Napo ja fa més de 2 anys que reivindiquen els territoris de les nacionalitats Quichua, Shuara i Shiwar com a única forma de preservar el futur dels seus pobles i de les selves on sempre han viscut. Al davant de la seva desesperada situació, el dissabte dia 11 d'abril, 148 comunitats indígenes van començar una marxa sense precedents en la història de l'Amazònia. Una marxa de 500 quilòmetres, creuant les selves i els Andes per arribar dijous dia 23 d'abril a Quito, la capital de l'Equador. La marxa la van començar uns 1.500 indígenes, que van anar augmentant en nombre al llarg del recorregut fins a arribar a sumar més de 30.000 a la seva arribada a Quito. Si algú de vosaltres creu que d'alguna forma pot ajudar a la preservació de la selva verge amazònica de l'Equador, pot oferir la seva ajuda trucant al telèfon de Barcelona 215 14 84. Prefix 93, telèfon 215 14 84. Sintonía Alfa. 1:15 a la Sintonía Alfa de Catalunya Ràdio. Gràcies, hola. És les Corts. Les Corts? Digue'm, sí. Com et dius? Hola, bona nit, Glòria. Glòria, digue'm. Mira, una pregunta per l'Andrea. Bueno, una pregunta... Per qui? Ai, perdó, per l'Andrea Marví. Ah. Sí. Fa un parell de programes que va sortir ell, a l'anterior, a l'últim, que tu li vas preguntar que aquí manava el món. Sí. I ell va dir que una dona. Uh-huh. Que... I al següent programa li vas tornar a preguntar i va dir que sí, que era una dona que mai li havia pogut sostindre la mirada molta estona, no? Uh-huh. Voldria que ampliés una mica més aquest tema, si uh-huh. pot ser. Em sembla que ho tens cru, però vaja. Sí? Intentarem. És que va quedar, no sé, molt... molt interessant, no? Però clar, uh-huh. poc explicat. Uh-huh. Molt bé. Bé. D'aquí uns minuts, Glòria. Bona nit, gràcies. Gràcies a tu. Adéu. Gràcies, Ona. Ja. Hola? Hola, bon dia. Bon dia, sí, nit, bé. Bé, bona nit, sí. Sí. Jo volia fer una pregunta. Té algun significat especial que la Comunitat Econòmica Europea la formin 12 membres? Uh-huh. O 12 individuals, 12 nacions individuals? Para poco tiempo. Vale. Com et dius, sisplau? Alexandra. Alexandra, molt bé. Gràcies. Fins ara. Fins ara. Adéu. Quan vulguis, André. Bueno, aunque haya un montón, vamos a empezar. Jaume, voy a contestar primero a tu quinta pregunta sobre cómo hay que leer Et in Arcadia Ego. Voy a ser muy rápido, pero apúntalo. Si tú escribes esto, tienes 4 iniciales de 4 palabras, o sea, E, I, A, E, ¿de acuerdo? Y además, por lo visto, te interesas mucho al tema que rodea esta historia, con lo cual sabes que dicen, por in hoc signo vinces, o sea, por este signo vencerás. El signo este, en la tradición a la cual te refieres, es el signo de la cruz. Si lo dibujas sobre un papel y sigues la repartición de los puntos que nace desde 4 invertido, que es el signo de la cruz, y repartes las mismas iniciales, obtendrás la siguiente escritura, A, E, I, E, que se lee A, E, Y, que en hebreo se escribe Alef, E, Yod, E, y que quiere decir yo soy el que está. Esto es la primera respuesta. Segundo, en cuanto a subir Bugarash descalzo y en blanco, el Puig de Bugarash está utilizado desde, por lo visto, unos 400.000 años y tenemos datos muy fiables sobre esto en cosas que derivan de investigaciones hechas en Tautabel sobre el famoso hombre que se encontró ahí, el más viejo europeo, según la publicidad del pueblo. Pero la realidad es que hay ahí una cueva que actualmente, la verdad, está tapada, está un poco más alto que media altura,
y pienso que tú, si te ubico bien, la conoces, en la cual se realizaron durante muchísimos miles de años iniciaciones en las cuales la gente tenía que pasar mucho tiempo, quiero decir, más de un mes en la oscuridad, con lo cual una cierta sensibilización de la epífisis, ya que es una glándula fotodependiente, y un disparo brutal de serotonina o 5-hidroxitritamina al momento de ver la luz, que como bien se sabe es el momento álgido de todas las iniciaciones. En este momento se dispara en el cerebro una serie de sustancias que son todas construidas en cuanto a moléculas alrededor de lo que se llama un anillo indol, que es común a sustancias intracerebrales y a todas las drogas alucinógenas utilizadas para alucinaciones y para iniciaciones, y que conocemos en la actualidad, en la cual entran psilocibina, el LSD, así metildelisegérico, y un montón de otras cosas, el yagüe, el pegapalo, el ayahuasca y un sinfín de otras sustancias. O sea que, en palabras pobres, el ir descalzo es para no perder el contacto con la tierra, porque una vez dentro tendrás que fiarte únicamente de tus pies para saber a dónde vas, y en blanco, porque el blanco permite, cuando se empieza a sensibilizar los ojos adentro, de poderse ubicar y seguir los que están contigo y no perderse hasta llegar al punto de la cueva en la cual hay que esperar. No sé de qué te servirá, pero te lo digo. Tercera pregunta es un no rotundo: no hablo nunca sobre personas a menos que estén presentes. En cuanto a la cuarta pregunta, que es sobre martinistas, pues espero que tú conozcas a Martínez de Pascualis, que vivía en Burdeos y que fue el iniciador de Louis-Claude de Saint-Martin, que fue el fundador del orden martinista tal como existe ahora, a pesar de las rectificaciones de Papus en 1902 y de un montón de otros después. El interesante de todo esto es que Martínez de Pascualis se ocupaba de una relación con ente y conciencias no terrestres, y que existía un ritual que se llama el ritual de los elegidos Cohen, todavía disponible y que se puede ver y consultar en la biblioteca de Burdeos, en la Rue Mably. Lo siento, es una casualidad. El interés del martinismo es que es el único intento de visión sincrética que no tenga el pesado de la masonería, que no tenga lo loco de rituales un poco más espectaculares que han existido y siguen existiendo, y que al final se reclama de la bondad del ser humano, de la generosidad, de la amistad recíproca y del respeto. En cuanto a otra pregunta, la segunda, que fue sobre la herencia que se juega o que me juego, o sea, tú tienes una cosa, te juegas las mismas que yo, somos todos hijos de las estrellas y o bien nos acordamos o bien moriremos como idiotas. En cuanto a la primera pregunta sobre la luz verde de Lucifer, tiene una cosa, la luz verde de Lucifer es el verde de Venus, que por lo visto es un planeta muy reciente en el sistema solar, que llegó efectivamente con una extra increíble luz verde por el quemar una cola, como todas las cometas, solo que tenía una carga fantástica de varias sustancias, entre otras cobre y titanio. Y a nivel de tradición, el decir que la esmeralda, o sea, el verde se asimila, y es de la esmeralda que se habla, no del verde de Lucifer, que es una generalización baja. La esmeralda hay que cuidarse mucho, porque, y el castellano y el catalán pueden ayudar mucho, ya que esmeralda y esmerada, o sea, el orgullo de la perfección, el esmerarse, es probablemente el peligro mayor que haya en el camino interior, y probablemente que la asimilación se hace porque Lucifer pecó por orgullo. En cuanto a ti, pienso haber acabado. Alfonso me pregunta sobre mis contactos con un ser exterior. Es verdad, tuve dos encuentros muy fuertes con un ser que sé que no es de aquí. El primero tuvo lugar cuando era niño. Se presentó, era un personaje vestido muy oscuro, no quiero decir un hombre de negro porque esto es una idiotez solemne, pero un personaje muy alto, viejo, que se presentó a mi madre como el señor Loganov. Vivía entonces este señor oficialmente en Oris, departamento de Landes, en Francia. Esto ocurrió en 1951, en el mes de octubre. Y llegó a casa y pidió a mi madre, y ella tenía un hijo que se llamaba Andrés, dio mi edad, mi descripción, y yo lo vi llegar, y que tenía que hablar conmigo. Mi madre, que es un personaje absolutamente insoportable, y soy su hijo, pues nada, se dobló y indicó donde yo estaba, y él me vino, y efectivamente hablamos durante mucho tiempo, esta primera vez, o sea, más de 2 horas, y volvió cada día durante una semana. Nunca más lo he vuelto a ver, pero es cierto que esto ha cambiado mi vida. El segundo encuentro fuerte con alguien que sé
que no es de aquí, tuvo lugar en un pequeño pueblo que se llama Ogen, provincia de Málaga, arriba de Marbella. Y yo tenía entonces ahí un consultorio y un laboratorio, y solía volver a casa sobre las 11, 11 y media, 12 de la noche, cuando acababa el trabajo en laboratorio. Y una noche pues no aparecí, y aparecí a las 6 de la madrugada, convencido que eran las 11 y media, y mi mujer me dijo, bueno, ¿qué has hecho? Y tal. Me ha costado bastante tiempo llegar a acordarme. No tengo intención de explicar todo, lo único que te puedo decir es que esto ocurrió unos 2 meses antes de que en otra ciudad, en otro pequeño pueblo de Málaga, en Tebas, el mismo personaje acompañado de una señora apareció, y desapareció entonces una niña de 6 años durante 3 días. Yo hice parte del equipo de televisión que fue entonces en este sitio para aclarar el tema. Estaba en compañía de un periodista que se llama Manolo Portales, de la cadena SER, y hubo ahí unas cuantas cosillas que me hicieron huir a piernas rotas. Lo siento no poder darte más datos, porque de todas maneras no voy a enseñar el trasero en la ventana. Ana María me pregunta por el problema de la chiquilla. Ahí lo siento, le voy a rogar que o vuelva a llamar a la emisora o que Andreas haga lo que quiera, pero me gustaría más que me haga un fax explicándome el tema, y yo encantado de encargarme y hacer todo lo que pueda, pero así en público y por radio me niego. Abans de la una i abans de les dues donarem un fax de contacte d'André Magrí. Aprofito per dir, ja que em deixes parlar, André, que falten 13 minuts per la una. Continua, que m'estàs treballant la feina. Sí. Josep me pregunta sobre cómo distinguir imaginario y realidad. Pues te voy a decir una cosa, no lo hagas. Lo cierto es que en realidad, ¿sabes? Somos todos artesanos de la creación. La creación no está acabada. Y una de las funciones fundamentales del ser humano y de su conciencia en actividad es la de dar cuerpo a los sueños. Y tranquilízate, no hay nadie que haya sido capaz nunca de imaginar algo imposible. Así que ten mucho cuidado y no tire nada a la basura. La más mínima cosa que venga de tus interiores tiene un buen sentido. Una pregunta, André, amb això que acabas de dir. Tot el que el ser humà és capaç d'imaginar és que és capaç d'existir?